banco de materias primas, qué es lo que están elaborando, qué es lo que están generando como para esta posibilidad de sustitución, como bien mencionabas vos, ¿no? De materiales de construcción que están muy caros o que son monopólicos, para que pueda, en el marco de esta estrategia de supervivencia que estamos desarrollando hoy los argentinos, poder cambiar por materiales también nobles, más amigables con el ambiente. Ok, bueno, se escucha, ¿no? Sí, ¿Estamos perfecto. bien? Sí. Ok. Vamos a dar ejemplos actuales, o sea, de este mismo momento. O sea, ejemplos de lo que pasa hoy día, en nuestro ámbito de trabajo y con los problemas que se están viviendo hoy. Entonces, esta sustitución del mercado transitoria, porque el mercado va a seguir coexistiendo, pero hay que tomar en cuenta que la cantidad de gente que está por fuera del mercado, que no participa del mercado, es casi el 50% de la población. O sea, estamos hablando de millones de personas cuya coexistencia con el mercado es limitada, es limitada. Es limitada además porque no tiene alternativas que no sean las del mercado. Entonces, nosotros, es por eso que la realidad, la Argentina es un país muy creativo, poco aprovechado en muchos casos, genera ciertos antídotos frente a problemas. Y los bancos de materia prima, que puedan ser originados en cada región, con productos de cada región y productos que no están monopolizados y donde los productos se cultivan o se pueden acceder a través de una minería popular o una minería de cooperativa, que también las hay, también las hay. Tenemos el caso de una fábrica recuperada en Olavarría, que desarrolla cales muy buenas desde la crisis del 2001. De modo que Sanón produce cerámica a partir de arcillas en el sur, es otra fábrica recuperada. O sea, hay 450 fábricas recuperadas que recorren montones de especialidades. Pero también hay sistemas cooperativos muy abundantes. La Argentina es muy rica en cantidad de cooperativas y las cooperativas tienen, en ciertas circunstancias, menos conflictos que las pymes para poder subsistir. Entonces, este es un momento actual donde se repite lo mismo que pasó en el periodo de Macri, del 15 al 19, en donde las pymes, casi 25.000 pymes tuvieron que cerrar. Es una enorme cantidad que arrastró cada pyme, una cantidad de personas, lo cual estamos hablando de un desempleo de cientos de miles de personas. Riesgo que se vuelve a repetir ahora. Riesgo que se vuelve a repetir. Nunca terminamos de aprender. No, Entonces, cíclico. esta sustitución del mercado implica también eliminar la intermediación que aparece en el shopping, en los mercados, de montones de agentes que entre el productor y el que va a consumir, hay un montón de figuras intermedias que se van quedando o que controlan los precios de una manera absolutamente arbitraria. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, vamos a tener que producir directamente con el productor, y ese productor es parte de este colectivo social que no participa de la gran economía ni de la economía del mercado, simplemente porque no está en un gremio, no está en un sindicato, no tiene experiencia sindical, muchos de ellos, o gran parte de ellos. Entonces, el diseño de alternativas a las oportunidades de acceder al trabajo
Porque en última instancia es eso, lo que se debate es cómo acceder al trabajo, cómo lograr trabajar y ganar dinero y que la familia pueda subsistir de manera decorosa. Desde ya que no es posible resolver el problema sin Estado. O sea, esta teoría actual, traída del pasado lejanísimo, de que el Estado se podría minimizar o hasta eliminarlo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Japón funcionan sin Estado. Cada vez funcionan con más Estado. Obvio. Y coexisten con el 1% de la población, que es dueña prácticamente del 90% de los recursos materiales y económicos del planeta, cosa que es una situación a un nivel macro donde las intervenciones son difíciles, son complicadas. Por eso los ámbitos donde podemos producir los cambios son en redes locales muy acotadas, donde los sujetos colectivos pueden manejar todas las variables de su ámbito local. En última instancia, toda la población del mundo vive en algún lugar y ese lugar es lo que llamamos lo local. Entonces, en la medida que las redes hoy están facilitadas por los sistemas de comunicación, permiten conectar todos los lugares y todas las experiencias, nosotros podemos hacer una forma de monopolio inverso, es decir, crear desarrollos económicos de base local poderosos, como en Europa fue la creación del comercio justo. O sea, el comercio justo europeo. Cuando hablamos de redes locales, estamos hablando de comunidades pequeñas, de municipios concretamente, ¿no? De experiencias a nivel municipal como necesarias para esta sustitución, ¿no? Exacto. Y hay un rol cooperativo que no se puede inventar de un día para el otro, generar un sistema cooperativo, dividir el dinero entre las personas, lograr que todos trabajen de la misma manera o parecida para que cuando llega fin de mes se reparta la plata y todos estén conformes. Esto requiere una disciplina, una formación, pero en última instancia es la misma disciplina que tiene un obrero industrial concurriendo a la fábrica todos los días tanta cantidad de horas. O sea, lo que pasa es que el sujeto cambia, no hay un empresario individual, sino que hay un sujeto colectivo que es el que coparticipan todos de las inversiones y de los réditos que eso produce. De modo que este sistema cooperativo está muy difundido en la Argentina, muy difundido, y hay muchísima experiencia. Ahora, vamos a un caso concreto, que es temas que tenemos en la agenda de hoy, nosotros. Por ejemplo, vamos a dar 3 o 4 casos que son para aplicarlos en cualquier región del país en este momento. Uno es la garrafa social. ¿Cómo vamos a cocinar con una garrafa que en poco tiempo, en 2 meses, pasó de 1.000 o 1.500 pesos a 7.000, 8.000, en algunas regiones a 12.000 pesos? Y hay que tomar en cuenta que la garrafa social, esta de 10 kilos de gas, es una garrafa que sirve solamente para la cocción, para cocinar, pero no sirve para calefacción ni para dar agua caliente. De modo que ahí es donde hace ya muchos años desarrollamos una usina de calor, que es como una cocina Istilart de las viejas cocinas de campo, que daban agua caliente, cocinaban y tenían un horno. O sea que la misma cocina, que era puro hierro, mucho hierro, era muy pesada, daba calefacción también. Eso hemos rediseñado para que un pequeño elemento
construido por la propia gente, con un pequeño manual y una ilustración, una usina de calor que permite dar estas tres funciones: agua caliente, cocción y calefacción. Ahora, eso, para poder prescindir de la garrafa, porque se hace inaccesible y aparte no se llega con la plata, la desarrollamos con una solución que se llama la briqueta. La briqueta es una especie de carbón, pero se hace con residuos. Y ahí, sobre todo, son residuos de madera, que puede ser aserrín, polvo de aserrín, viruta de madera, fibras o, bueno, y todo eso, como todas las cosas, requieren compactarse. O sea, nosotros volvemos a repetir ciertos elementos que existen en el mercado, que es partir de una materia prima, que en este caso es un postproducto, o sea, es un residuo de un producto industrial. El aserrín se genera en los aserraderos, carpinterías, etcétera, pero también cuando en la calle se hace la poda de los árboles de las ciudades y de los pueblos, se genera por la poda una inmensa cantidad de biomasa, de elemento vegetal, toneladas y toneladas, varias veces al año. Eso se pasa por una máquina que se llama chipeadora, se lo chipea y se lo transforma no en aserrín, pero sí en una especie de viruta, o sea, un poco más grande que el aserrín. O sea, el Sí, otro, segundo paso para es... que nuestra audiencia entienda, son a veces los trozos de madera que se utilizan también en jardinería. Claro, eso se usa, en jardinería se usa la corteza. Bien. Y no es de cualquier de tipo de árbol, sino cierto tipo de árbol que se le elimina la corteza. Y eso es lo que se usa porque se biodegrada muy bien, muy bien. Y ayuda a regenerar la capa de tierra negra, ¿no? Pero bueno. Lo que estamos viendo es que la briqueta se genera con elementos de biomasa y residuos, siempre residuos, pero porque a nosotros no es que nos gusten los residuos no nos gustan, pero es un recurso. Y cuando uno está comiendo arriba de la mesa y el pan se escapan las miguitas, debajo de la mesa muchas veces hay hormigas que se llevan las miguitas y se las llevan de una manera organizada, hacen una columna, hacen una fila y cada una transporta un pedacito de la miga. Si uno suma los pedacitos de miga recolectados en el nido de las hormigas, vamos a ver la cantidad importante que eso sirve con un proceso disciplinado de columna, o sea, de encolumnamiento, en donde el camino más corto para llegar del origen al destino final lo tiene el comando o la organizadora de las hormigas. Ella Claro. sabe, usando la feronoma, que es una sustancia química, cuál es el camino más corto, y eso permite que con una disciplina de colectivo se puede llevar a un cierto ritmo y a una velocidad una enorme cantidad de materia prima hacia otro lugar, o sea, de un lugar donde se origina a otro donde se transforma. Bueno, ese es el arte del laburo con los residuos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para generar una briqueta? Pues bien, hay que organizar a los colectivos sociales en la sustitución del camino de la caravana. Por ejemplo, si el sistema urbano recolecta la basura con una empresa privada, por ejemplo, Cliva, que puede llegar a obtener por el pago de enterrarlo en el SEAMSE
a, no sé, 20 kilómetros y puedo obtener un pago, un capital de 70, $80 por tonelada, o, bueno, es mucha plata, es mucha plata. Entonces, esto, si ese residuo enterrado no sirve para poder ser transformado y cumplir la ley de la naturaleza, que nada se pierde, todo se transforma, hace falta clasificar en origen. Bien. Casas, escuelas, clubes, todo el mundo tiene que clasificar en la casa. En la casa, en la escuela, en todos los lugares. ¿Para qué? Para que se puedan cambiar el destino, de el destino final al cual se orienta o lo orienta el mercado a esos residuos. Ese destino nunca es el más feliz, nunca es el más feliz. Un relleno sanitario o un basural, que hay una enorme cantidad en la Argentina, no es el mejor destino, porque eso genera metano, Claro, eleva el contaminación, efecto invernadero, efecto invernadero. acumula gases en la atmósfera y después tenemos desorden climático o cambio climático. De modo que muchos problemas macro, enormes, de terrible impacto de desorden, son causados por la sumatoria de pequeños desórdenes individuales o malas culturas individuales que ha creado el mercado, porque hay que decir la verdad, es el mercado el que hace que uno se acostumbre a tirar mucho más de lo que debiera, o sea, no se recicla, sino que apenas se pone viejo y los objetos se ponen viejos cada vez más rápido y se tiran, porque ese es el negocio del capital. O sea, Claro. lograr que el consumo sea lo más veloz posible y que los objetos duren la menor cantidad posible de tiempo. De nosotros vamos hacia culturas donde los objetos van a tener que ser posibles de reparar. Con eso vamos a tener una enorme cantidad de pequeñas industrias de reparación, reposición, cambio de piezas, de elementos del mercado y otros ejemplos de ese tipo, digamos, que donde es la clasificación y es un criterio de comprensión ecológica, pero social y económica, fundamentalmente económica, donde se entiende que la sumatoria de la clasificación y la bancarización, una bancarización que es juntar y generar un nuevo banco, que no es un banco urbano de la ciudad, extranjero, qué sé yo, sino que es un banco de residuos, en donde el aprovechamiento está ligado a un sistema industrial novedoso que suele ser cooperativo. Ahora, vamos a dar un ejemplo muy práctico para, por cuestión de tiempo, para mostrarles en otro caso qué es la producción de miel. O sea, la Argentina es el segundo o tercer productor. La miel es un alimento espectacular, espectacular. Genera montones de subproductos, entre ellos, por ejemplo, productos medicinales. La cantidad de elementos derivados de la producción de la miel es muy, muy grande. Y la abeja es de los insectos el más inteligente que existe. De modo que nosotros aprendemos de las abejas como aprendemos de las hormigas, y lo que aprendemos son las formas de organización. O sea, la organización de los colectivos sociales, donde el principio de la distribución desigual, la acumulación excesiva en pocos factores del sistema social no es lo mejor, ni siquiera da la mayor cantidad de felicidad, sino que genera relaciones antagónicas, mucho conflicto entre las personas. Así que bueno, en este caso, el tema de la producción de miel, quiero dar un caso que es actual, o sea, en el día de hoy. Nosotros tenemos en el mundo, la Argentina también tiene,
la posibilidad de producir cañiza o cannabis, y la versión masculina en el código genético es el cáñamo. El cáñamo permite generar esta fibra que ustedes ven acá. Esta fibra. Ahí lo ven. Sí, es una perfecto. fibra de extremada resistencia a la tracción. Entonces, a partir de esta fibra, nosotros podemos, con un pegamento natural, transformarla en un sólido. O sea, volver a pasar, porque la fibra sale del cáñamo mediante una máquina que ya está en la Argentina, que es de gente amiga, es la única máquina que hay, y que nos permite separar la fibra de lo que sería el interior de la caña. Porque el interior de la caña sirve para ciertas cosas y la fibra sirve para otra. Entonces, con un aglutinante que se busca cómo ser un aglutinante barato, en este caso, estudiando la naturaleza, nosotros sabemos que la cáscara de papa, que es albúmina, pega. Bien. La harina pega. Hay muchas cosas que pega. La lignina, que es lo que está dentro del tronco de los árboles, también pega. Entonces, el arte en todo esto es cómo logramos nosotros, descomponiendo un elemento, volver a unirlo para que cumpla otra función. En este caso, la fibra del cáñamo, que tiene una resistencia extraordinaria, acá está ya pegada sobre esta base de telgopor. El cáñamo es aislante térmico y tiene una extraordinaria resistencia, de modo que este objeto, que es un pedazo de telgopor de la basura, cuando yo le sumo el cáñamo, pasa a tener una resistencia igual que en este caso, con otra parte del cáñamo, esto tiene ahora una resistencia extraordinaria por el tejido de fibras. De modo que nosotros, a partir de un material como el cáñamo, podemos generar con el interior del tallo ciertos productos a partir de la fragmentación del tallo. O sea, esos procesos los hacemos con una escuela técnica. El centro de la universidad se relaciona con la UTN o con una escuela técnica o agrotécnica. Nosotros diseñamos una máquina para poder desarmar este elemento natural y recomponerlo en una unidad de producción industrial, que va a tener que ser de tipo cooperativo preferentemente. Pero también una pyme puede estar en cadena de valor con un sistema cooperativo y funcionar perfectamente bien, como fue el caso en 2003-2004 en Rosario, con una tremenda experiencia de producción hortícola, de verdura orgánica, que permitió mitigar el problema del hambre agudo que había desde la crisis del 2001. O sea, los rosarinos fueron capaces de instalar un método, hacerlo popular, lograr que el municipio fuera un organizador de estos procesos colectivos y generar cadenas de valor. Las cadenas de valor, en el caso de Rosario, para producir, por ejemplo, caños para riego, o sea, caño negro de polietileno para riego. ¿Cómo se hacía la cadena de valor? Los cartoneros o recolectores. Te muteaste. Fíjate porque te muteaste. No te escucho. Ahí está.
Ahí está. Ahora sí. Sí. Esta solidaridad de los vecinos es fundamental para los procesos donde la industria es el pueblo. Bien. O sea, la industria es el barrio, el barrio es la industria. Este es un concepto muy importante. Y si un barrio es la industria y si el pueblito es la industria, todos aprenden y todos participan. Y la gente joven ahora no se tiene que ir del pueblo a la ciudad, sino que puede fabricar porque aprende a fabricar al lado de él. Aprende a fabricar en la escuela, en la casa. En la casa las mujeres pueden con esta fibra tejer o recuperar el telar, que es una disciplina interesantísima para hacer artes y desarrollar habilidades. Y bueno, entonces esto de ir de la descomposición. Sobre todo, te interrumpo, Carlos, sobre todo con un tema que vos me comentaste también, que es que en la Unión Europea ya hay muchos países que están desechando las fibras o los plásticos de la industria textil, con lo cual habría que volver a un esquema de fabricación textil más amigable con el ambiente. Exactamente. O sea, hace poco tiempo, no mucho, que la Unión Europea prohibió los sintéticos, las telas sintéticas, es decir, las que derivan de hidrocarburos o de los que van a los plásticos. Entonces, este invento, cuando se inventan las telas sintéticas, fue una razón comercial, una razón de mercado. Y eso lo que hizo es que eliminó el algodón, el lino y el cáñamo, que en la Argentina todos existían, con un enorme desarrollo. Entre Ríos desarrollaba centenares de hectáreas de cáñamo, cercano a Luján, había un belga inmigrante que desde los años 40 ya había traído el cáñamo a este lugar, a Jáuregui, e instala y funda un pueblo entero, y junto con el cultivo del cáñamo. A partir de que funda el pueblo, crea la escuela técnica, crea galpones, y finalmente con la fibra del cáñamo desarrollan lo que se llamó la base de la alpargata. Millones de alpargatas se hicieron con fibra de cáñamo. Millones. O sea, un super negocio. Un super negocio. No era el único destino posible del cáñamo, porque hoy ya se descubre que el cáñamo tiene tal resistencia a la tracción, o sea, que sería este esfuerzo que hacemos así, que en Estados Unidos hay desarrollos en universidades tecnológicas con las que tenemos relación actual, que están usando esta fibra para sustituir al hierro de la construcción. O sea, que puede llegar a tener la fortaleza de una barra de hierro. Solo que esto se puede cultivar con muy poca plata en cualquier lugar, y si se le acopla una tecnología que permite transformarlo como un acero, nosotros tenemos un material que no está ni monopolizado ni está dolarizado. Esta es la clave de todo. Esta es la clave de todo. ¿Cómo volvemos nosotros a crear industrias distribuidas de base de materia prima abundante en cada lugar? Porque vos en las zonas de Cuyo tenés materias primas vinculadas a una minería popular, posible de manera. La cal está distribuida en el territorio en muchos lugares, hay yacimientos de cal. Crear un horno para cal en Cuba salía $1.500 hace varios años. Entonces, los cubanos, cuando tuvieron cerrado sus puertos por Estados Unidos,
no podían tener el cemento ruso y tuvieron que pasar a la cal. La cal no requiere una industria como la de Fortabat de millones de dólares, sino que se pueden hacer con pequeñas inversiones. Si nosotros tenemos un material que fragua, que cambia de estado, de ser un polvo a ser un elemento rígido y que permite construir. O sea, nosotros debiéramos estar construyendo con cales y mezclas con otros elementos, ¿cómo son estas fibras? Ahora, ¿por qué Nueva York hoy en día tiene universidades tecnológicas desarrollando las aplicaciones del cáñamo? Y esto lo sabemos porque tenemos relación con esas universidades. Y el gobierno de Nueva York ha creado un fondo especial para crear, no sé, como 80 o 100 lo que ellos llaman farms, o sea, productores de pequeñas unidades de tierra. Pequeñas granjas de producción de cáñamo. Exacto. Claro. Pero no es una. Han instalado alrededor de Nueva York, muy cerca de la ciudad, una gran cantidad de productores cuyos productos de la tierra van a tener un impacto en varios productos que no van a estar monopolizados, sino que van a permitir generar un tejido de industrias pequeñas. O sea, MIPYMES, cooperativas y ciertos otros productos van a poder ser de grandes industrias y de grandes capitales. De modo que este sistema donde todos ponen, todos ganan, permite que los jugadores convivan felizmente sin anularse unos a los otros. O sea, no hace falta cerrar la importación o abrir la importación en una manera salvaje, eliminar la producción nacional porque aparecieron todos los productos del mercado, eliminar los recursos de apoyo financiero a las industrias PYME y dejar solo flotando el capital financiero como único sujeto protagónico del desarrollo económico. Entonces, lo que nos muestran los países avanzados y muy capitalistas justamente es que ellos cuidan su tecnología, cuidan la creación de empleo cada vez más. Las industrias que Estados Unidos mandó a China y generándole a China mano de obra, posteriormente, con el paso de los años, se dieron cuenta los Estados Unidos que era mejor negocio volver a traer las industrias, muchas de esas industrias, volverlas al territorio, a su propio territorio para poder generar empleo. Claro. Porque este desplazamiento a la búsqueda del menor valor del jornal llevó en esa época a llevar enormes cantidades de industrias de Estados Unidos, muchas de Europa también, a China, donde el salario estaba en $100. Pero claro, esto ha cambiado, porque China, los salarios en China deben estar en 500 o $1,000 o más todavía. De modo que Estados Unidos, con ese criterio de desmembrar su sistema productivo, terminó en conflicto con sus propios sindicatos y con los propietarios de medios de producción y tuvo que volver a repensar un esquema de desarrollo nacional. Ah. Y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, esto lo que nos muestra es que la tecnología y la ciencia tienen que estar vinculados a los sujetos reales que pueden producir. Y nosotros tenemos 5, 6 o 7 millones de personas que tienen que culturizarse industrialmente. Exacto, exacto. En nuestro país tiene experiencias. Ahí va mi pregunta, Carlos, porque el desarrollo económico sostenible, además de este factor técnico tan importante
que vos nos estuviste explicando hasta ahora, conlleva un factor cultural. Vos siendo docente de la universidad, te quería preguntar cómo estás viendo esta conciencia de los futuros arquitectos, esta conciencia en los educandos de los talleres con los que ustedes interactúan. ¿Ves que efectivamente en el grado de deterioro ambiental que está habiendo hoy en el planeta, hay posibilidades de trabajar lo técnico, lo cultural, el arraigo en las localidades para poder hacer este desarrollo económico sostenible? ¿Que hay tiempo para eso? Sería mi pregunta. No, tiempo tenemos todo el tiempo posible, siempre y cuando no venga el desorden climático en 10 o 20 años a provocar tal nivel de destrozo. Bueno, acabamos de pasar una semana entera de lluvia sin parar, así que mejor nos preguntemos por qué se llueve ahora de una manera tan distinta. O sea, el régimen de lluvia son 1.300 para La Pampa, Argentina, son 1.300 milímetros por año. Ahora, eso se distribuía en épocas normales, antes del cambio climático, se distribuía en unidades de 60 milímetros, después un mes después venían 30 milímetros, después venían 100 milímetros como mucho. Otra ahora gradual. Vienen, claro, ahora vienen de golpe, vienen en 2 horas, pueden venir 80 milímetros. ¿Qué pasa con eso? Eso lo que ha roto es la regularidad de los sistemas de producción. Porque obviamente el campo se inunda o el campo se seca. O sea, ahora tenemos fracturada el desarrollo armónico con el clima y tenemos fuertísimas tormentas y después tenés fuertísimas sequías. Meses enteros de largas sequías. La Argentina pasó una sequía horrorosa el año pasado con pérdidas de millones de dólares de exportación. Así que ahora, ¿podemos resolver el problema del agua, esta disparidad entre tener mucha agua de golpe y después no tener nada y tener sequía? Bueno, en la sequía las abejas se empiezan a morir. Reducen la cantidad de miel que producen. Reducen la cantidad de propóleo, que es un producto medicinal derivado de la miel. Bueno, entonces, nosotros vamos a decir, bueno, hay que resolver a nivel macro. O sea, los científicos que estudian, de qué manera van a tirar algún globo a la atmósfera y hacer llover cuando no llueve y cuando hay sequía. O no sé, o sea, todas soluciones, o ir a buscar agua a otro planeta, digamos. O sea, estas cosas que podrían ser muy locas. Entonces, mientras persista el desorden climático y se empeore, hay que tener una estrategia. Hay que tener una estrategia. Los países emergentes no son la causa que genera el cambio climático, pero padecen las consecuencias de los países de primer mundo que aceleraron la emisión de carbono a la atmósfera. Entonces, como de vuelta son el pensamiento de las hormigas o el pensamiento cutí, el pensamiento del cutí, que es esta teoría de los indígenas del norte argentino, del sur de Bolivia, que es reciprocidad y la teoría del vuelco como manejo de lo fasto y lo nefasto. Es el ejemplo que di de la ceniza en Jacobacci. Un elemento negativo se puede dar vuelta, se puede girar, pero hay que tener incorporada la visión de las hormigas o la visión de la abeja. O sea, nosotros tenemos que pensar como abeja, porque vamos a aprender un montón de cosas. De hecho, nosotros estudiamos la vida de las abejas, de las hormigas, de los colibríes, de cuánto bicho anda por ahí. No nosotros, eso se estudia en Europa muchísimo también. Así hay que imitar. Claro,
No, lo que hay que armar son redes, redes de un pensamiento alternativo que permite desacelerar, volver a una conducta rítmica, porque la conducta rítmica es desacelerada. María Elena estaría muy contenta de eso, porque ella Cierto. tiene algo rítmico en su concepción, y estas cosas no son patrimonio ni de ricos ni de pobres, es un patrimonio de la biología humana. Así Tal que cual. en ese sentido, es posible pensar una cultura que vuelva a ligar a los sectores más humildes, marginados o no pudientes, y sectores que sí pueden acceder a ciencia, tecnología, profesiones, Sí, innovar, etcétera. profesiones que les permiten estar aggiornados y qué sé yo. Y bueno, entonces, lo cierto es que nosotros hemos descubierto que es mucho más divertida la vida sacando la aceleración, o sea, desacelerando, haciendo como un yoga o una modificación rítmica que está en el patrimonio de la cultura americana. Eso se aprende de los libros del Popol Vuh, que Sí. es la Biblia maya y quiché. El Se primer aprende libro de ahí. editado antaño, así empieza diciendo el Popol Vuh. Exacto. Bueno, es nuestra Biblia, el Claro. Popol Vuh, y las historias de los hermanos gemelos, que son los protagonistas de todas las historias en el Popol Vuh, que es poco leído, lamentablemente no se lee en las escuelas, pero es muy divertido y se Sí. debiera poder leer para sacar conocimientos de ahí. Porque en la historia del Popol Vuh, los hermanos gemelos, que no, por alguna razón son gemelos, atraviesan amenazas todo el tiempo. O sea, amenazas de muerte, amenazas de todo tipo, de fantasmas, de elementos malignos, etc. Y lo que muestra es que los hermanos siempre tienen una estrategia para salvarse. Y al final del libro, una conclusión que se ve cuando uno se pregunta, ¿y pero cuál es el saber? ¿Qué es lo que tanto les permitió salvarse de tantos enemigos? Y el tema es el juego, saber Claro, jugar, claro. saber jugar. Así que Carlos, bueno. de eso se trata, ¿no? De saber jugar, de innovar, de tener creatividad y de tener gente como vos que pueda acompañar estos procesos, ¿no? Que pueda orientar a los jóvenes, orientar a las organizaciones, orientar a las comunidades locales para que hagan este clic, ¿no? De una producción económica sostenible necesaria hoy en el marco de nuestra emergencia climática y nuestra emergencia económica. Así que te agradezco muchísimo que hayas tenido este tiempo para dedicarle a nuestro programa. Tus enseñanzas han sido valiosísimas. Bueno, ha sido un gusto y cuando quieran, seguiremos con estas historias. Conversando. Hasta Gracias. pronto. Un cariño enorme, gracias. Y visiten la universidad nuestra, el Centro Experimental de la Producción, que está en Ciudad Universitaria. Se Bien. puede, si quieren más información, ahí la van a ver en términos prácticos. Perfecto. Queda el mensaje trasladado a nuestro público. Gracias. Okay. Suerte. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos, y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com.